Embajada de los Estados Unidos. Me encanta como el edificio. Me gusta mucho el edificio. Embassy of the United States of America. Miren, tienen hasta una fuente grande. No sé si le dará la vuelta a todo. ¡Qué bonito! Ahí está la bandera de Estados Unidos. Embassy of the United States of America. Miren qué bonita la fuente. Qué chula la fuente. Tolerancia. Este es el edificio. Mira, look, pool. On top. Señores, miren esta piscina. Piscina ahí arriba, parece un puente, pero es una piscina de esos edificios de ahí. Qué chulo. Me encanta. We can walk and see me. There's someone there. Oh, me encanta la piscina. Do you know where Sandy Market? What? Sandy Market? Mia? Do you know where it is? Sandy Market. Ah, he says go de market. Okay, but he says Sunday market. Estoy quedando sin batería. Me encanta la fuente. Está súper chulo el edificio. Vamos a ver que viene el autobús rápido, a ver si llego aquí. ¿Dónde está la piscina? Miren qué bonito todos esos apartamentos. Quiero poner justo debajo de la piscina esta. Ah, bueno, le pasa. Vamos a ver la piscina. Qué chulo está todo eso, pero tiene que ser carísimo vivir en uno de esos apartamentos. Aquí hay un laguito. Miren qué chulo esto. Bueno, una fuente grande, enorme. De ahí sale agua. Gente por aquí haciéndose fotos. Restaurante aquí. Hay un restaurante. Y aquí está la piscina. Había antes alguien ahí, pero ya no hay nadie. Él muy sentadito al fondo con su camisa como marrón. Todo esto de la embajada, qué chulería. Me encanta. Creo que ya se lo he dicho que me encanta. Me encanta.
chula. Vamos a coger el bus. Ya estoy lista para irme a trabajar. Así voy a una camisita normalita y con Whitney. Estos pantalones también normalitos. Y nada, voy a enseñarle ya que creo que voy a terminar el video aquí. Ya han visto lo que hago más o menos por la mañana. Lo primero que hice al levantarme fue ducharme, ponerme la ropa y ya preparar el desayuno como vieron anteriormente. Y nada, recojo un poquito si puedo, si me da tiempo, si no voy corriendo, que a veces voy corriendo y me dejo los regueros ahí a ver. Y me siento sofocada, no sé por qué. Y nada, voy a mostrarles lo que compramos ayer en el mercado, que no se lo mostré. Bueno, esto ya lo habían visto, que compramos por una libra 6 mecheros de estos. 6 de esos.
compré esta camiseta de antojo porque me gusta así como tipo vestidito y estaba a buen precio. Bueno, ya me la verán puesta así, se ve un poco rara, pero una vez puesta se ve bonita. Y venía con este colgante. Con este colgante. Así que ya verán mi outfit cuando me lo ponga. Luego nada, compramos esto de aquí para poner el incienso. Que ahora le he dado por incienso en la casa. Compramos esta miel que viene con el palito. Miren qué gracioso el palito, me encanta. Esta miel es de Rumanía y la verdad que estaba a buen precio. Se supone que es miel natural. Y me quiero preparar miel con cebolla, un poquito de limón y todo eso. Porque tengo una tos que no se me quita. No sé coronavirus, es que yo siempre he sido desde que nací. Problema con gripe y tos y cosas de esas. Y todas las mañanas mi tos es solo por la mañana, una tosedera por la mañana. Un roco roco, como dicen. Esto para que no me he quitado. Pan al ajo. Una sartén. Que la otra pequeña que tengo ya está viejita y está horrible. Compramos esta sartén y esta sartén nos costó 6 libras. Ahí en el. En el rastro. La miel nos costó, la pequeña, 4. Esto nos costó 1 libra. Y luego las gafas, que ya las vieron en el video anterior. Ya fue capricho. Pero bueno, las compré porque yo siempre tengo problema con las gafas. Nunca encuentro unas gafas que me queden bien. Nunca. Bueno, nunca. Es bueno no, mejor, pues bueno, ya me trabo, mejor no decir nunca porque estoy yo con eso de la atraer las cosas positivas. Pero bueno, que no encontraba gafas que me quedaran bien y las 3 me quedaron muy bien. Bueno, lo vieron en el video anterior, si lo vieron, si no vayan a verlo, el video anterior. Y ahí es donde me probé las gafas. Y las 3 gafas me salió por 27 libras, estaban muy bien. A veces no me gusta mucho comprar así, en lugares así, gafas y todo eso, porque a veces dice que el cristal no es el mejor, o el plástico este para protegerte los ojos, o no sé qué historias, que no es muy bueno. Pero nada, vamos a probar a ver qué tal. Yo tenía una que una vez compré de Dolce & Gabbana, era, no me acuerdo muy bien, que al final la vendí porque no la usaba y me quedaba muy grande, al final no me gustaba, y me costó 210 euros, recuerdo. Hace ya unos años, 210 euros y la usé 4 veces y al final la vendí porque no la usamos. Y bueno, señores, pues nada, yo creo que hasta aquí va a ser el video de hoy. Yo me voy a trabajar, que como siempre ya voy con el tiempo súper, súper, súper justo. Y nada, muchas gracias por haber pasado por aquí. No olviden suscribirse, darle like, apoyarme en el canal para que el canal crezca y seamos una gran familia. Y nada. Les agradezco a los poquitos que tengo, a los poquitos les agradezco a los poquitos suscriptores que tengo, que muchísimas gracias por estar aquí apoyándome, por ver un poquito, aunque son unos minutitos, porque sé que hay personas que no ven el video completo, pero que bueno, no pasa nada. Lo importante es que estén aquí y que me apoyen. Así que nada, me voy a trabajar. Hoy es lunes. ¿Lunes qué? Hoy es lunes. Ay, no sé, tomo el reloj y no miro, 12. Hoy es lunes 12, por ahí está Adel, debe taparlo de este hombre. Hoy es lunes 12, que anda sin camisa, se va a bañar. Mi amor. Hoy es lunes 12 y el tiempo está nublado por ahí. Sí, está nublado, está lloviendo toda la noche. Por cierto, que ya me lío. Ayer fue el partido de fútbol contra Italia y Inglaterra. Ganó Italia. Del estaba muy cabreado porque él quería que ganara Inglaterra. A mí, bueno, pues sí, la verdad que sí. A mí la verdad que no es algo que me, pero sí, al final como que me emocioné yo también, pero no me cabré así como él porque perdió Inglaterra. Y nada, pues eso es la noticia del día.
que Inglaterra no ganó la Champions, creo que es. Yo no entiendo mucho de esas cosas porque yo no veo el fútbol realmente. Ayer lo vi porque él quería que lo acompañara y me quedé hasta las 11 de la noche viendo el fútbol con él. Así que nada, mi gente, creo que me he pasado de una cosa a otra, ya no sé ni lo que he dicho. Ya solo que muchas gracias a todas las personitas que pasan por aquí, que ven mis videos, y a los nuevos que por favor se suscriban, me den su apoyo, me den ideas para hacer videos que les gustaría ver y todas esas cosas de aquí de este país. Sé que quiero hacer otros videos, lo que pasa con el trabajo y todo. No he tenido mucho tiempo, pero sí vamos a salir a caminar por el centro, enseñarle el ojo del hombre, la Noria, el Big Ben y todo eso. Ya estaremos haciendo caminatas por aquí, que yo también quiero conocer muchos lugares a los que todavía no he ido. Y como, bueno, ya les contaré que mi trabajo, ya no voy a trabajar más. No porque no quiera, sino porque cierran completamente. Ya en septiembre no tenemos que volver al colegio porque ya está cerrado. Y nada, voy a aprovechar este tiempo para mí, para grabar videitos y para conocer Londres. Así que nada, mi gente, muchos besitos y muchas gracias. Me voy, que ya llego tarde al trabajo. Chao, 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 chao.